Dice, muy bueno el video de Dragon Ball chafón. Oh, ay, güey. Oh, sí. Fíjate que Dragon Ball Evolution, yo la vi cuando tenía por ahí como de... ¿Cuándo salió? A ver, Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution. Ya casi comenzamos, a jugar. Esta salió en... ¿Qué año salió, güey? 2009. No mames, 2009. ¿Cuántos años yo tenía? Tenía 22 añitos. ¿Neta? ¿Tenía 22 añitos? Bueno, tenía 22 añitos, amigos. Y sí, recuerdo cuando la vi, dije, ¿qué pedo? Pero pues también no esperaba tanto. O sea, una adaptación de Dragon Ball también es difícil, yo creo, ¿no? O sea, como que todos criticamos la película, pero no sé si alguien nos dijera, a ver, hazla tú, güey. Ah, pues sí, ya la voy a hacer yo. Entonces, pues también hay que aceptar que no es muy fácil hacer una película de los Dragon Balls, ¿no? Sí, y ya cuando la volví a ver ahorita, dije, ay, cabrón, pues no está tan mal. Ya me fijé en otras cosas, así como en ciertas inconsistencias que dices, ah, chinga, no acaba de decir Goku que no puede dominar su ki, y ahí ya lo está dominando. Ay, sí. Ah, resulta que porque Milk lo quiere besar, ya, le sale el Kamehameha bien chingón. ¿Qué pedo? Dice, no digas eso, tú aún tienes 20 años y aún grabas con el crew, dice. Entonces, pues ya. Pues ya, así fue. Dice, si no hubiera sido por ti, no sabía que fue grabada en México. Fíjate que yo tampoco hubiera sabido, Carlos. O sea, de hecho, si ves, qué sé yo. En las noticias ves. Dragon Ball será grabado en Unitec. Pues no vas a la escuela, no la conoces. Dices, me vale madre. Pero yo sí vi, será grabado en Unitec. Ah, chinga, en Unitec es donde yo voy a la escuela. ¿Qué pedo? Y sigo ahí estaba. En alguna ocasión me tocó ir a esa escuela. Y dije, ah, mira, pues aquí están los casilleros. Qué cagado. ¡Qué cábula! Dice, está mejor la peli de Dragon Ball que la de Death Note. Totalmente de acuerdo. Infinity.